El devoto viajero, sin saberlo, en un adusto bosque despertó. La orientación se había esfumado, y pronto, tres temibles fieras lo hubieron de abordar. Siniestro y tormentoso, el sendero que es escoger. Bajo la tutela de uno de los virtuosos caminarás. Tan solo recuerda que su consejo harías bien en obedecer. Ahora ese es el paso insensato, pues las tres bestias que ante ti amenazantes inquietan son manifestaciones de los pecados que tu espíritu mortifican. Son las vilezas de la lujuria, la avaricia y la soberbia. Sin embargo, son una pantera, una loba y un león lo que tus ojos contemplan, pues tus pecados tu perdición desean. Camina y no te detengas hasta hallar a tu guía, tu instructor, el que conoce la senda de la purificación celestial. Ve, el tiempo no lo pierdas más. La doncella no mentía y pronto al guía el confundido viajero encontró, y un mensaje proveniente del cielo le fue otorgado. Ahora juntos hacia los infiernos se dirigían, pues para el perdón merecer, hacia lo más profundo del averno debía el viajero descender. Tú, que al barquero Queronte acabas de doblegar, para que el funesto río a Queronte te ayude a cruzar, ¿seguro estás de querer continuar? Aquí, en el castillo de los virtuosos podrás visitar, tendrás la oportunidad de discurrir con las mentes más brillantes de todas las épocas. Conocerás las virtudes morales, justicia, fortaleza, prudencia y templanza. Tendrás, además, podrás estudiar las disciplinas que veneran el conocimiento, sabrás de arte, ciencia y filosofía. Pero si decides bajar más, no se te permitirá a esta tierra regresar. Decide con paciencia o de lo contrario te arrepentirás. La doncella del limbo esta indicación con vehemencia anunciaba, mas el viajero solo se impacientaba por su recorrido a retomar, pues era el amor divino lo que la empujaba a continuar. Aquí yacen los que sucumbieron a la tentación de la carne. Acabas de atravesar la frontera hacia el segundo círculo, donde se condena el pecado de la lujuria. Más allá se encuentra Minos, el juez del infierno, y encargado de señalar a qué círculo de este calcinante paraje ha de ir cada alma condenada. Reflexiona sobre tus faltas, viajero, porque mientras más abajo te aventures, mayor será la desdicha y el sufrimiento que experimentes. En este lugar comienza el alto infierno, y un torbellino gigante es el castigo eterno para los lascivos, y allí los prisioneros se encuentran sin más compañía que sus sórdidos deseos. El discurso de la doncella del segundo círculo fue determinante para el entendimiento del viajero, quien, aunque sabía que estaba de paso, ya auguraba cerca del lugar que lo esperaba cuando le llegase la hora de su juicio. Por el momento, prosiguió con el descenso. ¿Qué ven mis ojos? ¿Acaso te has extraviado? Te has adentrado en los dominios del feroz Cancerbero, el custodio del tercer círculo infernal. Esta de la bestia devora a los botones, quienes en vida no pudieron saciar su apetito. Ahora sirven de alimento una y otra vez al perro de las tres cabezas. Como puedes ver, solo el barro cubre este paraje, resultado de las interminables lluvias que azotan la tierra. ¿Puedes escuchar los gritos de dolor? Los botones están siendo atrapados. Sienten el peso del barro y experimentan el frío, además de la agonía constante del ser mutilados. Si puedes, huye presto de este sitio. De lo contrario, compartirás su destino. Cada paso que el viajero daba parecía llevarlo solo a un escenario peor que el anterior. El miedo comenzaba a apoderarse sin remedio de él y a nublar su juicio. ¿Te han mandado al juez Minos a cumplir tu condena en el cuarto círculo? Pues aquí ya se nos amasaron grandes fortunas en vida y nunca se conformaron. La avaricia es un pecado muy ostentoso y muy absurdo en mi opinión, pues los bienes terrenales de ahora de nada te sirven, salvo para ellos, quienes quizás cumplen con una penitencia constante transportando rocas cuesta arriba de oro, hasta que el peso los vence y caen, chocan con un infeliz del mismo condición. Están ciegos por la riqueza que piensan que aún poseen, pues el oro ahora de nada ya les sirve, pero aún así se aferran con vehemencia sabiendo que ya están perdidos. Estas palabras abrumaron al viajero, pues en más de una ocasión sintió debilidad por el oro y las joyas.
Sin embargo, debía retomar su camino. Cuidado, viajero. Detén tus pasos. ¿No ves que te acercas a las torrentosas aguas de la laguna Estigia? Eres un insensato si crees que puedes cruzarlas nadando. La pena que se cumple en este lugar es a causa del aire y la pereza. Aquí están varados aquellos cuya vida fue desperdiciada por no hallar un equilibrio entre la rabia y el desgano. Fíjate, incrédulo viajero. A las orillas de estas aguas, los iracundos se despedazan entre sí como escarmiento perpetuo, mientras que sobre la superficie de la laguna se ahogan los perezosos cuya voluntad no les alcanzó para salvarse. Es mejor que te alejes de estas aguas traicioneras. Ve con el barquero Flegias, él te ayudará a continuar. Una vez, sobre la seguridad del transporte marítimo, se pudo observar en la distancia una gran muralla rodeada de demonios y asediada por las llamas. Era la ciudad de Dite. Se adentraban en el bajo infierno. ¿Te atreves a entrar en esta ciudad maldita? ¿Acaso ignoras el signo que les espera a los condenados tras estos muros? Infortunia, desdicha y desolación es lo que se obtiene al adentrarse tan al fondo del infierno. Mírenlos allá abajo, en sus fosas abiertas, en un fuego que los consume. Escucha sus lamentos, su agónico sufrimiento, se retuercen inútilmente. Y por si fuera poco, mira allá arriba, las mismas furias los vigilan y los atormentan. La colírica Lecto, la venenosa Megara y la temible Tisifone. Criaturas antropomórficas con cuerpos de mujer, alas de murciélago y cabellos de serpiente. Ten cautela, viajero. Recorrer los parajes del Averno puede corromperte en más de una ocasión si lo permite. Los pecados capitales parecían tan nimios en comparación con lo que se venía en los siguientes círculos. La maldad rondaba en cada rincón e incluso el olor comenzó a tornarse más putrefacto. Una condena de agravios de fulminante dolor es el castigo para los que rondan en este círculo. Aquí yacen los asesinos, los que agredieron en vida de manera desmedida. ¿Ves hacia allá? Esa es la representación propia de la violencia, el furioso y racional Minotauro. Él es quien resguarda la entrada de este adusto paraje. ¿Ves hacia allá? Ese es el Flegetonte, y sus rojas aguas están cubiertas por la sangre derramada por los que violentaron contra el prójimo. Los asesinos, los violadores, ahora se ahogan sin remedio. Y en las orillas, un centenar de centauros, expectantes, listos con sus arcos y flechas para acribillar a cualquiera de los condenados que intente escapar. En la espesura de aquel bosque sin vida, ya se encuentran los que violentaron contra sí mismos, los que la vida se quitaron, se han convertido en árboles. Y las arpías, mitad mujer, mitad águila, devoran sus hojas, ocasionándoles padecimiento constante. Más allá, sobre esa desértica tierra, se encuentra el can del fuego, llama semejante a la lluvia, y abraza contra los que violentaron a la naturaleza de Dios. Allí corren, caminan y permanecen estáticos, según su crimen cometido, los blasfemos, los usureros y los sodomitas ocupan este territorio. La impresión del viajero sería difícilmente superada tras presenciar tales atropellos y sentencias en el séptimo círculo. Pero pronto descubriría que hay peores infamias cometidas por la humanidad. Oh, querido viajero, te ves tan inocente, y más esta que es la tierra de los fraudulentos, el depósito de los engaños y las artimañas más infames. En 10 secciones se divide este círculo infernal, y en cada una determinada condena se ha de cumplir. Recorre todo el lugar si es que puedes, pero recuerda que tanto los custodios como los penados quieren engañarte. En la primera, los seductores hallarás, que asustados pretenden de los latigazos de varios demonios escapar. Más allá verás a los aduladores, que atrapados entre excrementos se encuentran. Luego están los que traficaron con los bienes de la iglesia. Ellos de cabeza permanecen, mientras las llamas arden por sus pies, provocando los gritos que la tierra ahoga. Después podrás observar cómo son castigados los adivinos y brujos. A ellos se les ha puesto la cabeza del revés y ahora vagan perdidos. Allá en cambio en fosas te encontrarás con los malversadores y corruptos, hundiéndose en pozos de brea. Más adelante observarás caminar a los hipócritas con pesadas túnicas de plomo que deben cargar por toda la eternidad. Entre miles de serpientes hallarás a los ladrones siendo mordidos y despedazados. El camino se enturbia al encontrarte con los mentirosos. Ellos están atrapados entre feroces llamaradas.
Y en la novena fosa de este círculo están los que provocaron grandes rupturas. Los mismos demonios los mutilan con afiladas espadas. Y finalmente te cruzarás con los falsificadores, que experimentan las molestias de las enfermedades más crónicas. Sin duda, atravesar el octavo círculo no tuvo parangón. Los castigos fueron tan terribles que incluso la lástima del viajero se manifestó en más de una ocasión. Ahora podía observar cómo se aproximaba al noveno y último círculo, el cual estaba custodiado por gigantes. Oh, es admirable que haya llegado tan lejos, viajero. No cabe duda que tu voz había más impresionado. Sin embargo, ahora estás por adentrarte en el noveno círculo, donde yacen aquellos que cometieron la falta más grave de todas, la traición. ¿Ves cómo es el lugar en el que nos hallamos? Estamos sobre la superficie del cuarto lago maldito, el Cocito, congelado a que el llanto y la desolación han apagado todo tipo de esperanza, pues mientras más cerca estés del diablo, mayor será el frío que experimentes. Este círculo se divide en cuatro secciones, una por cada tipo de traición. La primera es Caína, donde se encuentran atrapados bajo el hielo hasta la cabeza los que traicionaron a su familia. En segundo lugar está Antenora. Y los condenados se hallan atrapados hasta la mitad de sus cabezas. Son los que traicionaron a su patria. Continúa caminando y te encontrarás con Ptolomea, la perdición. Aquí están los que traicionaron a sus huéspedes y quienes están sumergidos en el lago congelado hasta la cabeza. Y estos se hallan boca arriba para que sus lágrimas caigan y deformen sus rostros. Si prosigues, más al centro te hallarás con la última sección del noveno círculo. Judeca, reservada para los traidores a los benefactores y quienes están cumpliendo su falta totalmente sumergidos bajo el hielo del Cocito. En el centro te hallarás al mismísimo Lucifer. Esta horripilante criatura tiene tres caras que representan la ignorancia, la esterilidad y el odio. Debes superarlo si quieres salir del infierno y dejar atrás tan ominosa experiencia. El viajero sin dudarlo trepa por los inmensos brazos del diablo y abandona el infierno por fin. Ya tu viaje has finalizado, has descendido a lo más profundo de la realidad, pues solo de este modo podrías adquirir el conocimiento necesario para continuar tu camino de purificación. Así ya te espera tu próximo tramo, pues son el purgatorio y el paraíso tus próximos destinos. No olvides mostrar tu humildad, que das de cada paso que das al avanzar, porque te acercas hacia la gracia de Dios. Aprende todo cuanto puedas de este recorrido, porque has presenciado lo que te aguarda cuando la parca te reclama. Parte ya, que tu día desea continuar y tu corazón quiere estar al lado de aquella que te envió el mensaje desde las alturas para que vayas a su encuentro. Suerte y dicha en tus viajes, venideros maestro Dante. Dante continuó su camino, ascendió la colina del purgatorio y, tras despedirse de su guía, el virtuoso Virgilio, recorrió el paraíso junto a su bien amada Beatriz. Thank you.
Aquella noche, al igual que todas, Julia contemplaba la luna desde su balcón. Ensimismada en sus pensamientos, perdía la mirada en los astros. ¿Existe algún misterio en el cielo? ¿Por qué condicionan de este modo mi corazón? ¿Es que solo existo sendero para llegar a la plenitud? Aquí me hallo, perdida, a pesar de que mis ojos reconocen el lugar. Insegura, aunque me protejan los muros de esta casa. Inquieta por descubrir el mensaje que mi nodriza, Constel, escondía de mí. No confían en el autor de esta misiva, ni en la naturaleza de mis actos. Pero no la culpo, por razón no le falta. ¿Qué culpa tengo yo si mis labios, mis ojos y mis manos ya han escogido? ¿Acaso debo desobedecer las obligaciones con mi familia para ser feliz? Mi padre y mi madre aceptaron esta condición. Sin embargo, quizás estoy siendo caprichosa e irracional. No quiero lastimar a mis padres, pero tampoco negarle la vida, la posibilidad de obedecer al corazón. Nuestra pequeña se impacienta, hay algo que la tiene preocupada. Se pasa las noches musitando en sueños. No sé si la congoja en un recuerdo la persigue, o tal vez el caprichoso susurro de un sueño furtivo, cansado de dormitar. Pues ya dejó a la niñez atrás y no sería nada inusitado. Suelo pensar en esa posibilidad, mi devota esposa, y mal haremos en permitir el tal atropello. Es insensato considerar siquiera la eventualidad de circunstancia tan desoladora. No existe en este mejor mundo destino para nuestra pequeña, que permanece bajo la tutela que le brindamos. Eso no lo dudes. No cuestiono el valor de esas palabras, mi fiel esposo, pero con el corazón en la mano te afirmo con seguridad que crece una angustia dentro de nuestra gentil Julia, y temo por ello al no saber con qué medicina socorrerla en caso de necesitarla. Mejor medicina que la familia, no haya las mujeres, y más para las penas del alma o las vacilaciones de la conciencia, si es menester que busque consuelo en las palabras de su nodriza, o en el afecto de sus amigas, o por qué no, en la sabiduría del sacerdote Ignacio, un siervo de Dios sabrá cómo sanar el malestar del espíritu. Corren indiferentes, el sol cae y la luna lo reemplaza con premura para anunciar que somos prisioneros de un ciclo sin fin, ciegos y mudos ante la ferocidad iracunda de un dios temible y despiadado. ¡Ay de mi imprudencia! Puedo ocasionar el lamento, mis señores. No consigo recordar el lugar donde guardé la impertinente petición que el atrevido muchacho traía para la joven Julia. Oh, mi infantil florecita, tan noble y tan imprudente. La confundiría fácilmente con un tierno pajarillo que saltar de nido pretende sin haber todavía aprendido a volar. Recuerdo sus primeras lecciones de gramática, cuando su único interés no iba más allá de las páginas del libro, que compartíamos ya tantos años. Por eso no debo permitir que cometa un error de esta magnitud. Por eso he de hallar cuanto antes el importuno mensaje que amenaza con perturbar la tranquilidad de este noble hogar. ¿Cuán bellas son las palabras que me abordan en esta mágica noche? El verso es el lenguaje que utiliza mi dulce buscador. Ustedes son testigos del sortilegio que la luna plateada lanza sobre mí. Y no existe impedimento alguno para frenar el brote de amor que florece en mi interior. La decisión está tomada. Y una respuesta debo señalar a quien mis sentimientos entrego. Mientras el amor y la incertidumbre juegan entre sí como dos infantes a las escondidas, en otro sitio sin cabida para tales emociones, un viejo clérigo atiende a una oveja de su rebaño. Hija mía, los designios de Dios solo su merced lo sabe. Al ser su voluntad, tú puedes tener la certeza de que Él tiene planes para todos nosotros. Debes cuidar tu fe y practicarla como cuidas de tus bellas florecillas. Igual de frágil como esta florecilla es nuestra relación con el Altísimo. Debemos prestarle la atención necesaria para que no se marchite y muera. No querrás que muera tu relación con Dios, ¿verdad, hija? No, mi señor, por supuesto que no. Mi espíritu es puro y mi corazón está lleno de su mensaje, que es el bálsamo para todos mis padecimientos. He buscado refugio en oración, esperando con paciencia que Dios me escuche. Me atiende mi petición, que no es otro que preocuparme por el bienestar de mi gente el Julio. Porque no es mi mente la que padece tormentos, solo por uno quizás. El guardar los secretos que me ha confesado mi amiga. Me ha nombrado su confidente, su guardasecretos, y yo gustosa acepté sin titubeos. Pero me preocupa su dicha.
Siento que su bienestar podría estar comprometido al no ser consciente de las consecuencias de sus próximas decisiones. ¿Cuál es el secreto que custodias? Cuéntalo a este servidor de la palabra del Todopoderoso. Deja esa pesada carga sobre mí y libérate de tan angustioso suplicio, que yo sabré obrar a favor de nuestra gentil joya. Es posible que la veneración hacia Dios motivase a la chica de las flores a develar el secreto de Julio al párroco, sin imaginar que el favor del clérigo correspondía a las tentaciones terrenales antes que a la gracia divina. Mi bien amada Julia, que de seguro ya eres conocedora de los sentimientos más profundos de mi corazón, un corazón que sin dudarlo pongo a tu disposición, pues eres la criatura más hermosa y delicada que esta vasta tierra vio nacer. Espero poder recibir pronto tu respuesta o desfalleceré, pues la incertidumbre es el peor de los males y mi cabeza no me ayudará. Todo lo contrario, hostigosa se llenará de funestas fantasías, vaticinando un escenario de lamento. Envenenaré mi entonces ansioso corazón, pues sin ti renuncio al amor y a la vida. Sin ti, que Dios no lo permita. ¿Cómo puede mi imprudente hermano dejarse llevar por un arrebato tan absurdo? No pienso consentir esta locura que mancillaría el buen nombre de nuestra casa. ¿Existe algo que se escapa a mi entendimiento? No sé cómo engañé a aquella deslucida chiquilla a mi gallardo pariente. Sin embargo, ninguna artimaña que emprenda tendrá éxito. Ya me encargaré de que así sea. Tal vez deba recurrir una vez más al conocimiento y servicios que facilita mi ilustre boticaria. Sus brebajes pueden ser tan curativos como catastróficos. Y como última alternativa, demandaré que elabore el más letal de los venenos si es preciso. Nada, absolutamente nada, ninguna conspiración o enamoramiento temprano se interpondrá entre mi herencia y yo. El crepúsculo ya despide al día y el oscuro manto de la noche nos cobija. Siento un curioso alivio cuando la gran sombra se manifiesta. Siento que podría escribir la historia de mi Julia allá arriba. Un capítulo con cada lucecita brillante y contemplarnos con la avenida de cada luna llena. El viento rasca las confesiones de las almas enamoradas. Son las hechizas guardianas de este juramento que profeso ante la magia de la luna. Porque allá, donde te encuentres bien amado, haces saber que corresponden tus pretensiones a mi corazón. Ahora más bien, me siento prisionera en este espacio, no tener cerca ni tu mirada, ni tu sonrisa. Y son tus palabras impresas sobre este esperanzado papel, mi única compañía. Mañana mismo te haré llegar esa anhelante respuesta con mi gentil vendedor de flores. Por ahora, duerme mi ansioso Roque. Duerme que la noche puede ser eterna. El alba tiñe con su brillo las calles y plazas, y a pesar de existir tan armoniosa claridad en el ambiente, un taimado sujeto transita por la empedrada avenida en busca de alguna descuidada víctima para sus ardides. Vaya apariencia tan misteriosa la da aquel hombre. Puede ser por desconocer las costumbres de la gente de esta ciudad, que se hacen aún desconocidas, pero solo encuentro ambigüedades en su proceder. Quizás es mejor para mí evitarlo. Pronto debo salir de esta ciudad. Nunca me quedo demasiado tiempo en ningún lugar, y menos cuando una adversidad pretende contrariarme, a modo que acelere el paso y con determinación resolutiva me alejo de las complicaciones. El sol ya despunta y un glorioso día se levanta. Mi guardia comienza y la buena gente de la ciudad cuenta conmigo para salvaguardar su seguridad. Ni malhechores ni enemigos de la paz tendrán perdón ante la justicia de mi acero. No condono la maldad ni el engaño. Y ante mis ojos ningún crimen queda impune. Por lo mismo, anuncio a viva voz, yo soy la ley, y la ley la haré cumplir, desde la corte hasta las calles. Por igual protejo al inocente y detengo al agresor. Un inquieto sacerdote acude sin demora a pedir audiencia con la noble casa de los Velázquez. Una nueva trae para el cabeza de familia sobre su inquieta hija. Un mal presagio augura mi corazón sobre el secreto que me develó la vendedora de flores. Y es mi deber cristiano detener esa barbaridad que ningún bien depara de la joven Julia. Dios, mi señor, sabrá entenderlo. El buen cura nos viene a visitar en nuestra casa, y algo importante parece que viene a anunciarnos. Sea bienvenido quien nos brinda con júbilo el mensaje de Dios Padre. No debemos hacerlo esperar. No desesperes, mi propio esposo, que en breve estaremos con el buen capellán. Qué afable, por cierto, al acudir venturoso a nuestros aposentos. Me reconforta saber que cuida de cada una de las ovejas de su rebaño
con el mismo amor y paciencia. No lo hagamos esperar más. Escucho rumor afuera. Parece que el buen clérigo nos visita. Tal vez padre desea que participe de tan dadivosa reunión. No obstante, no puedo atender ahora mis labores de buena hija. Mi deber ha de esperar, pues de corazón clamo porque le haga llegar esta respuesta a quien es dueño de mis sentimientos. ¿Y qué será de mi gentil vendedora de flores? Algo habrá ocurrido que la retrase nuestra cita. Mientras el secreto de Julia era traicionado por la presencia del clérigo, en otra casa involucrada, una codiciosa mujer abordaba con malos pensamientos a su madre sobre el peligro que corría su primogénito. He cumplido con mi obligación de hija y de hermana al anunciar a madre sobre esta peligrosa pretensión amorosa que irrumpe en el caprichoso e inexperto corazón de Roque, embelesado sin duda por el espejismo de una niñita ilusa que se cree mujer. Sin embargo, no estoy muy segura de haber logrado mi propósito de seducir a madre con mi testimonio, y me parece que tendré que usar mi otra alternativa, pues no quiero dejar al azar el signo de mi campaña. Extraordinaria la nueva que me manifiesta mi piadosa hija, ella siempre preocupada por el bienestar de la familia. No puedo culpar sus buenos deseos para con la casa, su nobleza y entrega no tienen parangón. Pero creo que se ha precipitado en prejuzgar a la gentil muchacha. Su corazón parece tan puro y generoso como el de Melin, y se ha ganado de más mi afecto al saber que profesa un bello sentimiento hacia la luz de mis ojos. Mi querido Roque, considero oportuno reunirme cuanto antes con la joven Julia, así como con sus padres. Tenemos mucho que celebrar. Este enlace traerá inmensa felicidad a ambas casas. Sin perder más tiempo, la intranquila Elaine le encarga el amargo brebaje a Trinidad, quien con su conocimiento en venenos no demora en fabricar un conductor de muerte. Mi señora demanda mi favor para un fin oscuro, pero no me corresponde cuestionar sus prácticas, tan solo obedecer sus mandatos. Su generosidad para conmigo ha sido indiscutible, y muy mal haría traicionar ese privilegio, aunque no puedo evitar preguntarme. ¿Quién sería la desafortunada en provocar la ira de mi benefactora y merecer castigo tan fatídico? De todos modos, prefiero desconocer esa información. He terminado el pedido y se lo llevaré enseguida a mi señora. Seguro que lo necesita para hoy mismo. Con gran dificultad, la respuesta de Julia llegó a manos de Maricruz, la vendedora de flores, que ahora se dirigía rumbo al destinatario que le fue encomendado. Tal vez no debí revelar el secreto de mi dulce Julia, ni siquiera un hombre al servicio de Dios. Hay algo en mi cabeza que me inquieta. Una molesta fantasía germina desde que hablé con el clérigo. Temora más por lo que mis labios han revelado que antes por lo que callaron. Espero que solo sean desafortunadas ilusiones y no fatal augurio, pues esta fantasía onírica me muestra una amarga despedida de mi gentil amiga. Y no soportaría el desprecio de mi Julia. Por tanto, debo entregar cuanto antes y quede claro que su dueño es impaciente. Me intriga la corta visita que hemos tenido de la tierna vendedora de flores. Normalmente suele ser más diligente en sus labores. Mis señores no las dejan partir de aquí sin comprar sus acostumbrados tulipanes. Presiento que un secreto mantiene con mi dulce aprendiz. Y así no pretenda admitir que su extraña conducta tiene que ver algo con los documentos extraviados de mis aposentos, estaría negando mi buen juicio. El contenido, aunque me es desconocido, es más claro que el mismo cristal. Tal vez debería dejar que el pajarillo abra sus alas y empiece a volar. Escasos son apenas los minutos transcurridos del encuentro con mi devota vendedora. Y escondida en su jardín ambulante, transporta mis sueños de romance, mi promesa de felicidad. Jamás me había abordado sensación de tal magnitud. Mis pies no pueden parar de moverse. Y ya parece que desean ir por esa puerta o precipitarse por esa ventana. ¿Cuándo voy a llegar con el caballero de mis sueños? Debo ser prudente y no tendré la fortuna de ese modo, pues en buenas manos he depositado mi confianza. Mi gentil Maricruz, pronto entregaré el encargo. La impaciencia abrumaba en similar
o mayor medida a la inconforme Elaine, que ahora no solo se enteraba de que su madre veía con buenos ojos el absurdo enlace entre Roque y Julia, sino que pretendía relacionar a ambas familias lo más pronto posible. El tiempo se agota y al parecer todos, incluidos mis familiares, conspiran en mi contra. No reconocen el sacrificio que estoy dispuesta a afrontar en su nombre. ¡Desagradecidos! ¿Cómo no pueden ver aquello que es tan evidente para estos ojos? Poco importa ya, pues aunque no compartan o entiendan mis motivaciones, es mi deber de hija y de hermana actuar antes de que sea demasiado tarde. Escucho rumor afuera. Me pregunto quién desea con tal vehemencia ingresar en la casa. La vendedora de flores preguntaba por el joven Roque, pues un mensaje había que sus ojos y su corazón anhelantes esperaban y ya por fin conocerían. La astuta Elaine fingió cordialidad y prometió que a su destinatario esa misiva haría llegar. Debí volverme mensajera en lugar de mis flores oficiales. Hace pocos minutos una carta entregué. Este elixir de la dulce hermana del caballero me pide mi Julia entregar. Recuerdo claramente que me solicitó que el deseo del mismo Roque, que se sabe néctar, mi conocida probará. Ahora voy con la buena nueva. Y ahora siento que mi bella Julia por fin será feliz de verdad. ¿Qué habrá querido aquella joven? Parece que vende flores. Mas yo por un instante pensé que pudiera tratarse de la portadora de un mensaje de mi amada Julia. ¿Por qué no tengo respuesta aún de mi doncella? ¿Será acaso que rechazó mi corazón y despreció mis sentimientos? Eso no es posible, pues en lo más fondo de mi ser siento que sí me corresponderá. Pero tal vez me encamino a un valle de espinos con los ojos vendados y la hermosa Julia no comparte mis anhelos. Me niego a creer en esta conjetura tan vana y seré yo mismo quien acuda a la casa de mi señora. El estrés martiriza mi cabeza y la incertidumbre me mora mis energías. Debo partir antes de zozobrar en estas cuatro paredes. Salió a toda prisa el joven caballero en busca de respuestas de su amor incondicional. En su cabeza sabía que algo no marchaba según lo previsto y quizá Julia lo necesitaba ahora más que nunca. Mi señora me acaba de amenazar que si no surte efecto el veneno me espera la horca. ¿Qué culpa tengo yo si esa insensata decide no beberse el contenido del frasco? No sé qué haré, eso es su vida o la mía. Pero el verdugo una de las dos reclamará. Eso ya está escrito por lo visto. Hace muy poco que mi arrebatado hermano salió a zancadas por esa puerta, con destino a la morada de su impertinente amada. ¡Crea insensata! Más vale que sean rápidas las drogas de mi boticaria, porque de lo contrario, mi fortuna estará comprometida. Si pudiera, yo misma pondría fin a su existencia con mis propias manos. Hace apenas unos minutos, la comprometida vendedora de flores entregó el recado en manos de Julia, junto con la gran noticia de que su amado la añora y cuenta las horas para estar a su lado, completamente ignorante de la auténtica naturaleza de lo que está sucediendo. Cumplido está mi cometido. Mi bella amiga me rebosa de alegría y me contagia su felicidad. Qué poco importa lo que le confiese al rey, pues la mágica noche ha traído del lejano reino de los sueños los dones para hacer realidad esta bella historia. Mi felicidad está completa. Mi amado me manda este tónico como obsequio de amor. No puedo esperar a ver mi Roque y perderme sin remedio en su mirada. Ya la noche se manifiesta. Y majestuosa, me honra con su presencia, siempre brillante, siempre plateada. ¡Ah! Hechizante y cautivador, domina mis sentidos. A ti, mi fiel compañera, me consagro desde hoy hasta el final de mis días. Me has dado esperanza y felicidad eterna. Pues, seguro estoy que, aunque deje esta vida, ya muchas centurias después, y mis ojos se hayan consumido, la magia de tu fulgor transportar a mi sentido. Y
Ya pronto llego. Que el manto estrellado me guíe por este sinuoso laberinto. Mi Julia me necesita. El corazón me lo anuncia. Por primera vez, siento que floto sobre las altas nubes. Podría caminar sobre las embravecidas aguas del mar y hasta deslizarme por los vientos de poniente. Que mis labios pregonen cuando beso la promesa de amor naciente, pues el rubor de mis mejillas ya resalta mi antes mortecino rostro. Siento un calor aflorar por el interior de mi piel. Siento cómo recorre por mi sangre algo que jamás había notado antes. Será el amor, seguro. Es muy intenso, tanto que parece asfixiarme por momentos. La cabeza me duele y mis sentidos parecen desvanecerse. El sueño me aborda intempestivamente. Te quiero, Roque. Espero verte al despertar. Sin saberlo, la fría parca intervino en la romántica historia de Juli y Roque. Con un amargo arrebato, apagó el cálido sentimiento que los unía. Llantos y un desmedido desconsuelo hubo para todos los involucrados, cuyo egoísmo cobró el precio ofrecido. La pérdida de la joven Julia le arrebató una gran luz a este ya sombrío mundo.